Ya acabé, profesor. Ok. Profesor, yo terminé. Muy bien. Ok. Micro apagado, por favor. Muy bien, no falta nadie, ¿verdad? ¿Ya estamos todos? Mi profesor, ya terminé. ¿Te falta? ¿Ya terminaste, Dani? Me falta un poquito, me falta... No hay problema, me avisas, porfa, me avisas. Profesor, ya yo terminé, yo estoy pintando los cuadritos. Ya. ¿Profesor, puedo ir al baño? Sí, sí puedes. Ya, profesor, ya terminé. Ok, Daniela, vamos a continuar entonces. Muy bien. Muy bien, veamos, por favor. Dice, trabajando en clase. Observa los círculos que están a continuación. Para cada uno, escribe en el recuadro inferior el número de partes totales en que se dividió y en el recuadro superior el número de partes que están pintadas. Van a contestar exclusivamente lo que pregunto y las personas que pregunto. Daniela, en la primera figura, ¿qué número debe ir debajo? Dos. Muy bien. Número dos. En la parte de arriba. Uno. ¿Cómo se lee esa fracción? Numerador. ¿Cómo se lee la fracción? Medio. Un medio. Profe. Dime.
¿Eso lo tengo que escribir después de la clase? Sí. Ah, okay. Mía, en esta segunda gráfica, ¿qué número debe ir en la parte inferior, en el denominador? Tres. Tres. ¿Y en el numerador? Uno. Uno. ¿Cómo se lee esa fracción? Un tercio. Un tercio, correcto. Sebastián, ¿qué número debe ir en el denominador en la tercera figura? Cuatro. Cuatro. Un ratito que se congela. ¿Y en la parte superior en el numerador? Uno. Uno. ¿Cómo se lee la fracción? Un cuarto. Un cuarto. Katherine, en la figura número 4, ¿en cuántas partes se ha dividido al círculo? Eso va en el denominador. ¿Katherine? Bueno, Alice, dime, Alice, esa figura número 4, ¿en cuántas partes se ha dividido? Eso debe ir en el denominador. ¿Qué número es? 6. Cuéntalas, ¿cuántas son? 5. 5. Y en el numerador, ¿qué número voy a poner? 1. 1. ¿Cómo se lee esa fracción? Un quinto. Un quinto, correcto. Vamos a mandar la imagen. Muy bien. Vamos a borrar. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ok, muy bien. Victoria dice, pinta las partes necesarias que representan las fracciones. En la primera fracción, 2/3, ¿cuántas partes voy a pintar de la gráfica? Dos, profesor, dos. Dos partes se van a pintar de la gráfica. Muy bien, ahí tenemos una parte y ahí tenemos la otra parte, ahí están dos partes, ahí hemos hecho 2/3, ¿verdad? Muy bien, Victoria, gracias. Empezamos nuevamente, Daniela. Daniela, en la segunda fracción, 1/3, ¿cuántas partes vamos a pintar? Una, profesor, ¿puedo pintarlo yo? Ya, puedes pintarlo tú. Espérate que, no sé si los bloqueé. No, puedes hacerlo. Ok, correcto, Daniela, 1/3, se ha pintado 1 de un total de 3. Mía, la tercera fracción dice 3/3, ¿cuántas partes voy a pintar de esa figura? 3. Si las pintamos, ¿verdad? Las pintamos esas 3 partes. Ahí va una parte. Ahí va 2 partes. Y ahí va 3 partes. Y acá se cumple algo muy importante. Cuando ustedes tengan una fracción donde el numerador y el denominador sean iguales,
como en este caso, tres arriba y tres abajo, eso dará como respuesta 1. Y vemos que toda la figura está pintada. Quiere decir que es una unidad. Pasamos al siguiente, que es... A ver, ¿con quién trabajé? Trabajé con Daniela, trabajé con Mía y trabajé con... Sebastián, ¿no? Sebastián, ¿trabajé contigo ya? Sí. ¿Ahorita? Sí, pero... No, profe, la otra... ¿En los anteriores? Sí. No, en este. No, en este no. En este he trabajado con tres alumnos. Con Daniela, me acuerdo. Con Mía, me acuerdo. ¿Con quién más trabajé? Profesor, a mí me falta que trabaje conmigo porque yo... Un ratito, ahorita te llamo, Caterine, un ratito. ¿Con quién más trabajé ahorita? Con Victoria. Ah, ya, con Victoria. Vamos tres entonces, correcto. Sebastián, en la tercera figura tenemos la fracción 2/3. ¿Cuántos voy a pintar? 2 cuadritos. 2 cuadraditos. Entonces pintamos 2 cuadraditos por acá. 1 y 2. Muy bien. Ahí está representado 2/3. De un total de 3, se pintaron 2. Katherine, en la figura 1/3, ¿cuántas partes se van a pintar? 1. Píntalo, por favor, si lo deseas hacer. Ah, ya, entonces ya. A ver. Voy a pensar que no, a ver. Ya está. A ver, voy a poner. Muy bien. Listo. Se ha pintado una parte de un total de 3. Es correcto. Muy bien. ¿Profesor, va a haber más operaciones para hacer o ya no, ya? ¿O ya acabamos la clase? Muy bien. A ver, dice acá. ¿Profesor, no toma captura? Completo. ¿Me avisas, por favor? Profesor, ¿usted usa donde pone para pintar? ¿Usted usa esos circulitos donde pone retroceder y avanzar, no para escribir? ¿No? Sí, así es. Alice, ¿me avisas? Porque yo también lo uso. ¿Ya le tomaste? Creo que lo voy copiando. Alice, ¿ya le tomaste foto? Sí, profesor. Muy bien, completa la tabla, dice. Acá está la representación gráfica. Ya están las gráficas realizadas. Debo llenar el cuadro en función a lo que me están indicando. Dice, partes pintadas, pues lo ponemos en esta columna. Total de partes en esta columna de acá. Y en la última, ¿qué fracción es la que se ha coloreado? ¿O qué fracción se forma con esa gráfica? Vamos a ver. Decimos, para la primera figura... Se han pintado 3 partes, ahí está. Total de partes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Fracción que se indica, 3/8. Pasamos a la siguiente. Daniela,
En la siguiente, ¿cuántas partes pintadas hay? Pero eso no lo puede hacer otro, es que ese está bien fácil. Pero es el orden que ha tocado, mamita. A veces te toca el último. Está bien. Ok. Ahí ponemos uno. Uno. En la siguiente. Dos. Dos. ¿Y qué fracción es? Un medio. Medio. ¿Ya? Recuerda, dos en el denominador, medio. Tres, tercios. Cuatro, cuartos. Cinco, quintos. Seis, sextos. ¿Ya? A ver, aquí. Aquí. Vamos a trabajar con... A ver, Katherine, que estás... que quieres participar. ¿Cuántas partes pintadas hay? Ok. ¿Cuántas partes pintadas hay? ¿Cuántas son el total de partes? Pero si ya contaste 7, súmale 1 nada más, que se le pase en blanco, mami. ¿Qué fracción se forma? Muy bien, Katherine. Gracias. Victoria. En esta gráfica. En esta gráfica, ¿cuántas partes están pintadas? Están pintadas una nomás. Una. ¿Cuántas son en total? Una. ¿Cuántas son en total? Cuatro. ¿Qué fracción se forma? ¿Qué fracción se forma? Un cuarto, correcto. Mía. Correcto. Mía. Ya. Ya. ¿Cuántas partes están pintadas? ¿Puedo pintar yo? Pintar, escribir, hija, porque no vas a pintar. Escribirlo. Sí. Ya. Pintadas. Dos. En okay. Total. Tres. Ok. Y serían aquí las fracciones. Ay. No alcanza. Ya, dos tercios, ¿verdad? Sí, dos tercios. Ya, voy a borrar esta última para ponerlo bonito, ¿ya? Entonces aquí es dos tercios. Ya está. Yeah. Muy bien. Profesor, me parecía que Sebastián estaba levantando la mano. Sebastián, dime algo. Profe, yo quería participar. Estoy tratando de que todos participen, papi. Profe, ¿van a ver más operaciones para seguir? Muy bien, chicos. Ese ha sido todo para el cuaderno del día de hoy en la clase. Preparémonos, están fundadas las bases ya para lo que se viene en el libro. Profesor, la próxima clase. Captura. Chao, profesor, cuídense. Okay. Chao.